오늘 처음 박수가 나왔습니다. 좋은 하루 되셨습니까? 안녕하세요. 제가 먼저 잠깐 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 살아계시는 주 하나님, 저에게 성경을 배울 수 있는 귀한 시간 주신 것을 진심으로 감사드립니다. 어리석은 저희 마음을 일깨워 주시고 겸손히 성경을 배우게 하시고 하나님의 살아계신 것과 사람을 위해 행하시는 지극히 선하신 일들을 바르게 깨달아 알수 있도록 도와주시기를 원합니다. 이 시간도 말씀 앞에 나와 있는 모든 심령들 위해 자비와 긍휼을 베풀어 주시기를 원합니다. 말씀을 증거하는 사람이나 듣는 각 사람의 마음을 주 성령께서 주장하여 주시기를 기도합니다. 저희를 사랑하시는 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저희가 만약에 집을 사게 된다면 아마 부동산 하시는 분의 도움을 받게 되리라고 생각합니다. 저희가 집을 사기 위해서 부동산 하시는 분을 만났는데 그분이 집에 대해서 정확한 증거는 제시해 주지 않으면서 좋은 집이 있으니까 빨리 계약서 쓰고 돈 내시면 되겠다고. 여러분 이렇게 하면 어떻게 해야 됩니까? Entonces tenemos que creerlo. Entonces, un momento. Para agente inmobiliario, para comprar, para que una persona compre una casa, él tiene que mostrar todas las cosas de la casa. Entonces, si vale la pena de invertir en esa casa, individualmente puede invertir después de oír la historia. Un agente inmobiliario que dice tiene que comprar esa casa sin ninguna prueba sería tontería, ¿no? Y muchos cristianos hoy en día dicen, ¿por qué no pueden creer en Dios? Pero lo que es más importante es, ¿de qué debemos creer? Y estamos aprendiendo la Biblia juntos para encontrar las pruebas y evidencias. Y hasta hoy hemos visto muchas evidencias. Y estamos viviendo en una tierra. Y hay muchas tierras con mucha estrato. Y para hacer estrato, un diluvio como diluvio de Noé necesita. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Obviamente, Dios es invisible. Moisés dijo a Dios diciendo que yo quiero ver tu gloria. Y Dios dijo, ¿하나님은 태양을 만드신 분입니다.
만들어진 태양보다는 vieron el sol mucho por mucho tiempo y se hizo ciegos. Y el sol es hecho por Dios. Entonces, el hombre mirando a Dios, quien es luz, no podemos sobrevivir. Pero Dios, aunque Él es invisible, nos da muchas pruebas. Aquí dice, por medio de su creación, nos da muchas pruebas. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También toda casa es hecha por alguno. Y el que hizo todas las cosas es Dios. Y también dice que porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sería correcto? Dice que la casa existe, pero hay no edificador. No tiene sentido. Por medio de la creación, Dios nos da muchas pruebas. Y también la Biblia nos da pruebas. La Biblia es el libro de evidencias. Aquí dice, ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas? Y también dice, traigan y anuncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestros corazones en ello. Dios puede decirnos las cosas de pasado y el futuro. También aquí dice, si el profeta hablaré con nombre de Jehová y no se cumpliré lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y es nuestra responsabilidad de inclinar nuestros oídos a la palabra de Dios. Desafortunadamente, mucha gente no quiere oír lo que deben oír. Y tercera prueba es que es por medio de Jesucristo quien vino hace 2000 años. Él es unigénito hijo de Dios y se hizo hombre. Y también todas las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Dios que vino a esta tierra siendo humano. Es Jesucristo. Y Jesús calmó la tormenta y mandó a la tormenta, cálmate. Y después inmediatamente se calmó. Y mucha gente dijo, ¿quién es él que el viento y también la tormenta lo obedecieron y hizo muchas cosas que nadie puede hacer? Y él cumplió todas las profetas de la Biblia. Y otra prueba es la historia. La Biblia es la historia y los judíos son protagonista de la Biblia. Ellos son testigos de Dios. Y aquí también dice, un varón de vosotros perseguirá a mil. En la historia de Israel, había muchas veces así. Y parece que ellos están luchando. Y no podemos imaginar que un niño puede vencer a luchador. Es muy difícil imaginar que un niño puede ganar.
Pero en realidad, sí, ganará el niño. Entonces, hay algo raro, ¿no? Puede pensar, oh, ¿cómo hizo? En la Biblia hay historia de David y Goliat. La misma historia, ¿no? David era un pastor, un niño, y Goliat era un guerrero. Y ellos pelearon y David mató a Goliat. Oh, ¿cómo puede pasar? Sí. No es que David peleaba bien, sino atrás de David hubo Dios. Hoy vamos a aprender sobre la historia. Y en inglés es his story, su historia. Y algunos dicen que y Dios creó toda la tierra y después él está controlando, gobernando la historia. Y por medio de estas pruebas podemos saber más de Dios. No es que nosotros creemos en Dios sin pruebas. Hay muchas pruebas claras. Y por medio de estas pruebas podemos confirmar la existencia de Dios. Y esto es la fe. En el primer día hablaba sobre reloj. Y ahora es a las 7:45 en la noche. ¿Alguien cree que ahora es la mañana? ¿Quién cree que es mañana? Si nosotros dormimos, entonces podría ser un poco confundido, pero después, mirando afuera, podemos saber claramente, oh, ahora es la noche. ¿Quién tiene seguridad que ahora es la noche? Noche. ¿Tienes que esforzar a creer o solo puede creer porque es la noche? Es muy difícil a creer que es la noche. No es que nosotros creemos, entonces será noche, sino es la noche, ya está, ya es noche. Entonces nosotros creemos así. La razón por la cual nosotros creemos en Dios es porque es verdad. No es que nosotros sentimos, ah, creo que Dios existe, sino Dios existe y hay muchas pruebas. Por eso nosotros creemos en Dios. Y la gente antigua no creían que la tierra era círculo, porque ellos no tenían ningunas pruebas. Pero porque ahora hay muchas pruebas, nosotros no tenemos que esforzarnos a creer que Dios en la tierra es círculo. Hay muchas pruebas ahora. Hoy vamos a estudiar más de la historia de Israel. Vamos a ver a Dios por medio de la historia de Israel. Nosotros decimos hebreos, los judíos, israelitas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
Y los hombres de judíos tienen un pequeño sombrero. Y esto significa que ellos están bajo de soberanía de Dios. Y su bandera es la estrella de David. Y está ubicado aquí. Y está en centro del mundo. Y conecta África, Europa y Asiática. Y Corea es muy lejos en este, por eso nadie sabe lo que pasa en Corea. Pero Israel, ellos no pueden esconder toda la historia, porque cuando hay guerra, todas las naciones para conquistar otro guerra tienen que pasar por Israel. Y esto es la ropa tradicional de los judíos. Generalmente son negros. Ellos tienen la palabra de Dios dentro de la caja. Pero sus corazones son muy duros. Y ellos, aunque leen la Biblia, no pueden entender, dice Nuevo Testamento. Tiene corazón muy duros. Y entre los judíos, ellos ganan mucho dinero, son muy inteligentes y han ganado muchos premios nobles. Y ellos dicen que la ciudad de Nueva York es New York, porque los judíos están controlando la ciudad de Nueva York. Y una razón por la cual Dios escogió Israel es porque ellos tienen pequeña población. Y comparando la población de Israel con sus obras, es muy impresionante. Y dice que solo hay 2.5% judíos en Estados Unidos, pero ellos están moviendo Estados Unidos. Y también les dio Dios el poder para hacer las riquezas. Y viendo esto, podemos pensar, Dios solo da muchas riquezas a su pueblo y ignora a otra gente. Y dice, ¿por qué Dios solo le gusta a los judíos? No es que Dios solo le gusta a los judíos, sino Dios dio la riqueza a los judíos para confirmar su pacto que juró a sus padres. Aquí también dice, las riquezas de las naciones estarán en Israel. Son muy exitosos en todas las partes, media, gasolina. Aquí están 7 empresas. Y 7 empresas fueron eran dueños de los judíos. Y
아무튼 저돈많고요. Y tiene muchas riquezas y tiene mucho, mucha fuerza también. Y su historia es la historia de la Biblia. Y está hablando sobre israelitas que está en nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la historia de Israel? Aunque no sé mucho de mi propia historia de mi nación, pero es muy importante para encontrar a Dios. Ayer estudiamos Génesis desde capítulo 1 hasta 11. Y en 2000 años había la creación de Dios y hasta el evento de Torre de Babel. Y había pecado de hombre, diluvio del Noé y Torre de Babel en 2000 años. Y podemos confirmar que el huerto de Edén existía y también había muchas pruebas de diluvio de Noé y también la historia de Torre de Babel. Y por medio de las pruebas hemos confirmado la historia de la Biblia. La razón por la cual nosotros debemos creer en Dios es porque tiene claras pruebas. Para creer algo verdad es muy fácil. Es muy difícil para ustedes que ahora es la noche. ¿Quién con seguridad cree que es la noche ahora? ¿Quién no? ¿Ustedes creen pero no tienen seguridad? Pensar, podría ser mañana, un poco mañana. Entonces, no es normal. Y desde 12, capítulo 12 de Génesis hasta 50, habla sobre la historia de los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y desde el capítulo 12 empieza la historia de Israel. Y hay una antisemitismo, odiando la familia de Seth. O los israelitas. En 12, capítulo 12, Dios llamó a Abraham y prometió tres cosas: la tierra y una grande nación, y también que serás bendición. Tres promesas. Por eso él dejó su hogar de Ur, y dejó Ur, y se fue a Harad, y cruzó el río de Eufrates para ir a la tierra de Canaán. Y la gente en la tierra de Canaán llamaron los judíos o la familia de Abraham hebreos, porque ellos cruzaban el río de Eufrates. Hebreo significa los que cruzaron río. Y Abraham tenía Isaac. Abraham
이스마엘의 자손들은 지금 아랍이라는 세력을 이루고 있다. Y Abraham, su primer hijo era Esaú y son los arabias ahora. Árabe. Y después totalmente ellos son enemigos con Israel. Y árabe tiene religión de Islam. Y ellos se hizo su propio Dios y hizo su propio libro, Corán. Y ellos solo aceptaron lo que quieren ellos. Y Isaac engendraba a Jacob, y Jacob tenía 12 hijos. Y porque había mucha descendiente de Judá, ellos llamaron a los israelitas Judá. Y José era hijo más amado de Jacob. Y debido al amor de su padre, los hermanos de José tenían mucho celoso. Por eso, ellos lo vendieron a Egipto. Pero José era fiel y muy humilde ante Dios. Y a José Dios dio una sueña. Y Dios sueño que su padre y sus hermanos darán reverencia a José. Pero aunque él tenía este sueño, fue vendido a Egipto y vivía como esclavo. Pero cuando tenía 30 años, se hizo gobernador de Egipto. Y la nación de Egipto y su familia. Y después de mucho tiempo, sus hermanos vinieron a José y se arrodillaron. Y José podía vengar a sus hermanos, pero en lugar de vengar, él los perdonó. Y él muestra la vida de Jesús. Vamos a ver un versículo en Salmos. Libro de Salmos 105. Capítulo 105. Habla sobre el hambre en el tiempo de José. Versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó y libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñará sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Y por medio de este evento, ellos fueron a Egipto, y porque ellos no dejaron a Egipto, después terminó
El hambre ellos quedaban en Egipto por 400 años y ellos durante ese tiempo se hicieron esclavos en Egipto y Dios envió a una persona para salvarlos y esto es el libro de Éxodo. Y por medio de estudiar la Biblia podemos viajar en todo el mundo. Y Egipto está en África. Y su capital es Cairo. Y también Egipto, en la ciudad de Giza, tiene pirámides. Y también hay Sphinx. Ellos tienen muchas obras y es muy difícil hacer o no pueden hacer la misma cosa ahora en nuestro tiempo. Esto es pirámide. Y los egipcios no pueden entender la palabra pirámide porque es inglés. Y ellos dicen pirámide. Esto es pirámide de Egipto. ¿Creen que es muy fácil a construir? No. Entre las rocas no puede poner aún las papeles. Son piedras diferentes. Pero todos son así. Y no podía entender cuando yo estaba en Egipto. Oh, no puede entender. Y yo pensaba que ellos cortaron la roca muy bien, pero no podía entender completamente. Entonces, ¿quién edificó todas las rocas? Y una persona preguntó, ¿quién hizo todas esas rocas? Eran los judíos. Y 200,000 personas trabajando por 20 años puede construir este pirámide. Y Faraón en ese tiempo tenía mucho poder y era considerado como Dios. Aquí dice, edificaron para Faraón las ciudades. Y la Biblia cuando habla sobre Egipto, está descrito como el horno. Y hay muchos dibujos también. Y tenía mucho tiempo difíciles. Y Dios quería guiar el pueblo de Israel. En lugar de enviar un gran ejército, envió una persona muy viejo, Moisés.
Y Moisés escribió cinco libros de la Biblia y también dijo a Faraón, deja ir a mi gente. Y dijo Faraón, no. Yo no. Por eso Moisés lo dijo, entonces tienes que sufrir un poco. Y por medio de Moisés, Dios envió 10 plagas. Y 10 plagas eran los ídolos de Egipto. Y Dios utilizó estas plagas para mostrar que sus dioses de Egipto son vanos. Y Faraón era muy terco, por eso había 10 plagas. Y en la última plaga, su hijo también murió. Y después de su hijo murió, permitió a salir los israelitas. Todos los primogénitos de hombres y los animales murieron. Todos murieron, excepto del pueblo de Israel. Y en ese día, el pueblo de Israel dejaron de Israel, Egipto. Y este camino es más rápido para llegar a Canaán. Pero en lugar de guiar el pueblo en ese camino, Dios guió a la israelita aquí, frente de Mar Rojo. Y Faraón lo oyó y cambió y ellos otra vez. Y su ejército y todos sus ejércitos fueron para capturar otra vez el pueblo de Israel al frente de Mar Rojo. Y para los israelitas, al frente había el mar y atrás había el ejército de Faraón. Y ellos, los israelitas, quejaban a Moisés. ¿Quieres que nosotros muramos aquí? Y Moisés dijo, cállate. Cállate. Porque Dios tiene su plan. Dios tenía otro plan. Él tenía plan de dividir el mal. Él tenía plan de dividir el mal para dar el camino de escapar. Y con pensamiento de los hombres podemos imaginar este plan. No. Dios dividió el mal y los israelitas huyeron por medio del mar. Pero los egipcios eran muy terco y arrogante y ellos persiguieron dentro del mar. Y ellos también después fueron destruidos por Dios. Y hoy en día ellos investigaron esta parte del mar y había algo muy sorprendente. Dentro del mar, otra parte es muy profundo. Pero el lugar que ellos cruzaron era muy derecho.
recto. Y poco profundo. Y todos otros ejército de Egipto se murieron. Y esto es parte de Moisés dividiendo el mar. Y en la película Moisés levantando el bastón estaba tembloroso, aunque Dios estaba haciendo todas las obras. Israel 사람들이 애굽 사람들을 추격을 피해서 도망가고 애굽 사람들은 다 바닷물 속에 빠져서 이제 죽었다고 하는데요. Y todos sus egipcios se murieron en el mar. Y hay la historia así en la Biblia. Y mucha gente dice que es como es un evento de la marea. Pero no es así. La Biblia dice así. El mar se dividió derecha e izquierda. Así. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y mucha gente quería probar esta historia, por eso ellos investigaron todas las momias de Faraón. Y uno de las momias, murió se ahogando. Y parte de su oído era cortado. Y este faraón gobernaba en el tiempo de Moisés. Y esto es la historia del mundo en Alemania. Y aquí Merenata, su hijo murió sin causa. Y la última plaga era muerte de primogénito. Y aquí es a Cairo y tiene museo de faraón. Y tiene que pagar más para ver las momias de faraón. Y ellos tenían muchos oros. Y esto es
Es totalmente oro. Está cubierto en oro completamente. Mirando yo esto, yo pensaba, la única oro que yo tengo es mi anillo, pero ellos tenían muchos oros. Y generalmente tiene este tipo de color. Y él es Ramses. Y él es Merenata. Su oreja no es, no parece normal. Parece que parece como un pez lo comió. Y también los cientistas dicen que el milagro de Moisés se hizo con el viento. Y mirando a profundo del mar, ellos podían encontrar a los ruedas, las ruedas de los carros. Podemos encontrar muchas pruebas con arqueología y arqueología nos muestra las evidencias que la Biblia es verdad. Y Nelson Kluck dice que las pruebas de la Biblia son claras. Y hemos visto la historia de Éxodo. Ellos tenían muchos reyes como Saúl, David y Salomón. Y durante era más rico y más fuerte. Y cuando el pueblo de Israel obedeció a Dios, Dios los dio muchas bendiciones. Y David y Salomón eran más ricos del mundo. Y Salomón tenía más sabiduría y más poder. Desafortunadamente, al fin él desobedeció, por eso fue castigado por Dios. Y después Israel se dividió a dos naciones. Norte era Israel y sur era Judá. Y fueron destruidos por Babilonio. Y Babilonio después Persia y después Grecia y después Roma. Y Israel siempre fue conquistado por naciones fuertes. Y mientras ese tiempo, cuando Roma gobernaba, Jesús nació en este mundo. En el tiempo de Jesús, la única gente que creían en Dios son los israelitas. Y Jesús vino a esta tierra según la palabra. Pero algo raro es que el pueblo de Dios no adoraban a Jesús. En lugar de eso, ellos lo mataron. Y debido a su mal decisiones, ellos tenían muchas maldiciones por 2000 años. Pero en nuestro tiempo, ellos se hizo su nación otra vez. Y hoy en día, eres nación muy fuerte. Muy sorprendente, ¿no?
Por eso cuando estudiamos la historia de Israel, podemos ver la existencia de Dios. Y hoy vamos a estudiar esto más detalladamente. Y el evento de Éxodo es la historia verdadera. Y vamos a ver por qué Dios los escogió Israel. La primera razón es para testificar Dios. Por eso ellos son llamados como testigos de Jehová. Y entre los cristianos hay grupo que dice ellos son testigos de Jehová. Pero según Isaías 43, dice que testigos de Jehová son los israelitas. Y ellos solo están utilizando parte de la Biblia para decir que ellos son testigos de Jehová. Pero mirando todo el capítulo de Isaías 43, podemos ver que es la gente, el pueblo de israelitas, por medio de su historia, dar testimonio de Dios. Pero este grupo de cristianos querían utilizar la frase por sí mismo. Tiene que ver toda la historia, toda la Biblia. La segunda razón porque Dios los escogió es para encargados de la palabra. Todos los judíos escribieron la Biblia. Y la razón por la cual hay muchas copias aún en nuestro tiempo de la Biblia es debido a los judíos. Los judíos lo escribieron y guardaban. Y otra razón, y por medio de el pueblo de Israel podemos saber que cuando obedece hay bendición, cuando hay desobediencia hay maldición. Cuando una persona peca porque Dios odia pecado, él va a castigar. Pero los que obedecen a Dios, Dios va a bendecir. Otra razón para venir a esta tierra, Jesús necesitaba la historia de Israel. Dios primero llamó a Abraham con el propósito para dividir un grupo de personas, Israel. Y por medio de Israel, Dios permitió a los israelitas que experimentar muchos milagros. Milagro de David, matar a Goliat, o milagro de Éxodo, dividir el mar. Y los israelitas experimentaban muchos milagros. Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio 4, 32, 34, 35. Deuteronomio 4, 34, 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? No,
Jehová es Dios. Y no si ustedes vean el mal del ojo dividen y que el mal destruyendo ejército de Egipto, entonces creerían que Dios existe o no. Es muy difícil de no creer. 35. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Por 400 años los israelitas servían a egipcios. Y los egipcios, ellos adoraban a muchos ídolos. Y los israelitas pensaban, oh, los egipcios son muy buenos porque ellos creían a sus dioses. Y Dios los mostró que todas son falsas. Que dice, a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y por medio de estos milagros, ellos podían creer que Dios es verdad. Pero estos milagros puede explicar que Dios tiene poder y Dios puede hacer milagros, pero los milagros no puede explicar quién es Dios. Entonces, ¿qué va a explicar sobre Dios? Es la palabra. Por eso, a su pueblo Dios les dio su palabra. Y por medio de la palabra, ellos podían entender que oh, ese Dios es creador, el que hizo nosotros también. Y hoy en día, muchas personas dicen que solo por medio de milagros puede creer en Dios. Y nosotros viviendo en esta tierra es milagro. Y la tierra está moviendo más rápido en todo momento que un carro y la bala. Para saber quién es Dios y saber más características de Dios, debemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios quería resolver el problema de pecado entre Dios y los hombres. Por eso, Dios envió Cristo, Jesucristo, que Él salvar a nosotros. Y hace 2000 años Jesús vino y murió y resucitó según la Biblia y cumplió la salvación. Y este evento escribió en Nuevo Testamento. Y Dios cumplió la Biblia para que todo el mundo puede recibir la salvación. Entonces voy a preguntar a ustedes. Entonces Israel en esta historia tenía mucho privilegio, ¿no?
ellos estaban más cerca con Dios y tenían muchos privilegios. Pero Dios solo es Dios de Israel. Entonces, ¿los gentiles Dios ignoraba? No. Dios escogió y utilizaba el pueblo de Israel para todo el mundo. Por eso aquí dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios creó los judíos. Entonces, ¿quién hizo los gentiles? Dios creó toda la gente, incluyendo judíos y gentiles, según su propia imagen. Y también Dios ama a todos. Y los israelitas tenían muchos privilegios, pero en su historia había muchas tribulaciones porque ellos estaban al lado de desobedecer a Dios. ¿Ustedes tienen un amigo de judío? ¿Ellos están muy amables? Y yo puedo aceptar que ellos son muy inteligentes. Pero ellos no son muy amables. Y durante la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron. Y mucha gente dice que después de experimentar con los judíos, dice que quizás ¿por qué Hitler odiaba tanto de ellos? Porque ellos tienen características tan fuertes. Entonces vamos a ver por qué ellos fallaron ante Dios. ¿Por qué ellos ignoraban y no tenían interés de Dios? Y nosotros también tenemos el mismo problema. Ignorancia acerca de Dios. Entonces, en sus corazones, ¿cuál será algo más interés a ustedes? ¿Dinero? ¿Comida? ¿Cómo puedo placerme? Dios dio la palabra. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, es muy difícil aceptar la palabra según la palabra. En lugar de aceptar la palabra completamente, ellos solo querían escoger algunas partes según sus gustos. Y ellos torcían la palabra. Ellos aceptaban algunas cosas que ellos les gustaban y algunas cosas ellos rechazaban. Y los mayores interpretaban algo y otra persona interpretaba la interpretación de los mayores y así. Por eso poco a poco ellos se fueron la palabra de Dios. Y por eso ellos tienen sus propias interpretación de la Biblia.
Por eso, judaísmo, en lugar de la palabra, ellos tienen religión de tradiciones de los mayores. Marcos 7. Jesús está hablando sobre la fe de los israelitas. Y los fariseos preguntó a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones? Capítulo 7, versículo 1, preguntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmudas, esto es las lavadas, no los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de bebé y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmudas? Si Jesús quería evitar discusión con los fariseos, podía decir a sus discípulos, lávense sus manos y después comen. Pero versículo 6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Para guardar las tradiciones de los mayores, ellos dejan el mandamiento de Dios. La razón por la cual ellos mataron a Jesús es porque Jesús no estaba en su estándar. No es porque Jesús no vino de la Biblia, es porque Jesús era fuera de sus esperanzas. Y ellos eran muy orgullosos y elitismo, tenía sentido de elitismo. Diciendo que ellos solo son pueblos de Dios y trataban los gentiles como perros. Y había muchos maestros falsos. Y si ciego guía a los ciegos, los dos van a caer. Los dos tienen responsabilidad. El que guía y también el que sigue. Los dos también tienen responsabilidad. Dios nos dio la palabra, la Biblia, para creer. Dios no nos mandó a creer en las tradiciones de los hombres. Como resultado, ellos mataron a Jesús. Y ellos estaban al lado de desobedecer la palabra de Dios. Y Jesús advirtió diciendo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y esta palabra cumplió en año 70 después de Cristo. Año 70, Tito
De Roma conquistó Jerusalén. 넉달 동안 예루살렘을 포위해서 많은 사람들이 이제 굶어 죽었고요. 나중에 군대들이 토성을 쌓고 이제 군대가 예루살렘 성에 들어갔는데 Ejército entraron en Jerusalén y no había los bebés después de 3 meses porque ellos comieron sus bebés. Y ellos mataron millones de personas, millones de los judíos en ese tiempo. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será odiada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y según la palabra de Jesús, por 2000 años, ellos pasaban tiempo así, según esta palabra. Y hay una película. Para tocar violín en techo es muy difícil, ¿no? Porque tiene que encontrar equilibrio. Y esto explica sobre la historia de Israel. Ellos siempre estaban en riesgo de morir. Si pueden ver esta película, por favor, vean. Y explica sobre la cultura de Israel. Fiddler on the Roof, se llama en inglés. Y explica también sobre su historia, su sufrimiento también. Aquí también dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Envainaré espalda como pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Y también Jesús dijo igual. Y después de ese tiempo, después de matar, Jesús murió, se hizo así, según la palabra. Y esta imagen explica la historia de Israel. Pero es muy impresionante, aunque ellos tenían tan sufrimiento en toda la historia, ellos no desaparecieron. Muchas naciones intentaban muchas veces para destruir o eliminar el pueblo de Israel, pero ellos sobrevivieron. Ellos guardaban el día de reposo y ellos leían la palabra escrituras. Y después de 2000 años, ellos han regresado a su propia tierra. Y Tito destruyó Jerusalén y tiene arco en Roma y tiene esta imagen dentro de este arco. Y ellos lo que ganaron en Jerusalén, construyeron Coliseo. Y estos todos son sufrimientos de Israel. Por 2000 años ellos fueron gobernados por otras naciones. Y había muchas persecuciones de los judíos en toda la historia. Y cuando había la peste negra, ellos
culpaba a los judíos y mataba a muchos judíos. Y por eso los judíos escaparon a toda parte del mundo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler asesinaba más de 6 millones de personas. Y ellos tenían que tener estrella en su pecho. Y solo ellos comían 120 calorías cada día. Una hamburguesa, ¿cuántas calorías tiene? ¿Cuántas calorías tiene? 400 o 500 calorías. Algunos tienen 600. Pero ¿qué pasaría si solo dan 120 calorías? Dice que 2 millones de los judíos murieron de hambre. Y después también ellos los enviaron a campos y asesinaron. Poland, Auschwitz, y todavía queda. Ellos solo escogieron los jóvenes para trabajar, otros ellos los mataron. En momento. Y hay 6 millones de personas que murieron. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. Dice que no va a descansar. Dios no tiene favoritismo a su propio pueblo. Él trataba con temor. Ellos sufrían mucho. Por eso no tenía consolación ni en la mañana ni en la noche. Aquí dice, en la mañana, espero que sea anoche. Y en la noche dice que, espero que sea mañana. No tenía ninguna consolación. Tenía hambre, frío. Por 2000 años, ellos pasaban tiempo porque ellos fueron judíos. Esa imagen de los judíos. Elie Wiesel escribió un libro y él es autor y escribía lo que pasó en el campamento. Y la razón por la cual los judíos sufrían tanto es porque esto. Pilates era gobernador en ese tiempo. Él investigaba sobre Jesús y dijo que Jesús no tiene culpa. No podía encontrar culpa en esa persona. Pero el pueblo dijo, él dice que él es rey. Entonces, él es el enemigo del emperador de Roma. Por eso Pilates no podía hacer nada. Por eso dijo, lavando sus manos, dice, entonces yo voy a matarlo, pero no tengo ninguna responsabilidad. Ustedes tienen toda responsabilidad de su sangre. Por eso ellos dieron
su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se hizo según sus palabras por 2000 años. No solo ellos, pero sus hijos también. Ellos mataban Jesús, profetas y los cristianos. Fueron enemigos de todos. Y esto es este versículo era escrito por los apóstoles y puede ver que cuán orgulloso, desobediente los judíos fueron, que dice impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Y muchos judíos murieron, fueron asesinados. Y en después de la Segunda Guerra Mundial, los Alemania tenía mejor medicina porque ellos estudiaban en los cuerpos vivos. Pasaban tiempo así. Y cuando Jesús estaba yendo, cargando su cruz, muchas mujeres estaban llorando, pero Jesús dijo, no lloren por mí, sino por su y sus hijos. Porque después de 3 días, Jesús va a resucitar. Pero los judíos, el sufrimiento que ellos van a sufrir, ellos no pensaban. Dijo Jesús, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y dar evidencia a la historia por 2000 años, ¿no? Y también Jesús dijo, porque si en árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Árbol verde es israelita y árbol seco son los gentiles. Si los pueblos de Israel tenía esta consecuencia después de desobedecer, entonces, ¿cuánto más consecuencia tendrá los gentiles? Es la verdad, por eso estoy hablando de esto. Porque si en el árbol verde hacen esas cosas, en el seco, que no se hará. Es una advertencia. ¿Por qué estudiamos la historia? Porque la historia repite. Y si nosotros aprendemos por medio de historia, entonces nosotros también va a hacer la misma decisiones, malas decisiones. Hace 2000 años los judíos eran los pueblos de Dios y ellos memorizaban las escrituras cada semana. Ellos se esforzaban mucho. Pero desafortunadamente, en lugar de creer según la palabra de Dios, ellos creían según su propia manera. Ja, 저희가 사는 시대가
어떤 시대인지를 좀 설명드려 볼게요. Vamos a ver el tiempo en que estamos viviendo. Mucha gente dice estamos viviendo los últimos tiempos. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Mateo 24 y Lucas 21 habla sobre las señales de último tiempo. Jesús respondió a una pregunta diciendo qué habrá en el tiempo de último tiempo, y Jesús respondió diciendo que habrá hambre, terremotos, pestes, guerras y predicación del evangelio, y también habrá contaminación del ambiente natural, bruscos climáticos. Y también habrá 7 años de tribulación, reinado de anticristo. Y vamos a ver si estamos, de verdad, viviendo en el último tiempo. Una noticia dijo que el año pasado era el año de infierno, porque había muchas cosas que pasó, desastres naturales. ¿Ustedes imaginaban que vamos a pasar un año con pandemia? Vamos a ver algunos señales de últimos tiempos. Y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Y dice: ¿por qué se levantará nación contra nación, guerras, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares? Ahí dice pestes, hambres. Y estamos viendo pestes ahora, ¿no? Virus, guerras. Había guerra mundial, primero y segundo. Y en primera guerra, 9 millones de soldados murieron. Y segunda guerra, 50 millones de personas murieron. Y no hay fin de guerras. Naciones por naciones. Hambre. Y hay naciones que falta de comida. Y América, Canadá, Europa, Australia tiene mucha comida. Especialmente África tiene mucho hambre. Y la gente de India solo come 2 veces por día. Desayuno con un pequeño y en la noche curry. Ellos no tienen la palabra que dice que estoy lleno, porque nunca ha experimentado de estar lleno. Nosotros bebemos la agua muy limpio, ¿no? Ellos están bebiendo agua muy sucia.
풍요로운 음식 누리는 거 좋겠습니다만은 좀 버리지 않도록. Es bueno que nosotros disfrutamos mucha comida, pero nosotros no debemos tirar la comida. La pestilencia. En la historia, la peste negra mató más gente. Creo que en ese tiempo, el tercio de la población del mundo murieron. 200 millones. Y flu de español. Y VIH, 25 y 35 millones de personas. Y COVID, hoy había 100 millones de personas confirmadas y 2.000 millones de personas murieron. Por eso nosotros tenemos máscara. Está yendo según la Biblia, ¿no? Terremoto. Había terremotos grandes y pequeños. Y la frecuencia de terremoto está aumentando muy rápidamente. Y había muchos tsunamis también. Y también dice que la predicación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y aproximadamente el tercio de la población son creyentes de Dios y son cristianos. Y Islam también creen en Dios. Y hay muchas traducciones la Biblia, solo 7% de la población no tiene la Biblia en su lengua materna. Y la Biblia es el libro más vendido del mundo. Y vamos a ver qué va a pasar en nuestro tiempo. Y desde Adán hasta Abraham, ellos vivían según su conciencia. Pero después de diluvio, juicio de Dios terminó. Y a los israelitas les dio las leyes y mandamientos. Y ellos mataron a Jesús. Por eso esto terminó. Y después Cristo cumplió el evangelio. El evangelio que los judíos rechazaban lo dio a los gentiles. Estamos viviendo en este tiempo, el tiempo de los gentiles, pero no va a durar para siempre. Estamos viviendo en fin de este tiempo. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla sobre últimos 7 años, 7 años, años de tribulación. Y después de este 7 años, habrá la guerra última. Y antes de empezar 7 años de tribulación, habrá la arrobamiento de los cristianos. Aquí dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí también dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Así. Si algo así pasa hoy, entonces ustedes están preparados. Vamos a ver las cosas que van a pasar en nuestro tiempo. Y hoy en día nosotros utilizamos efectivos, pero generalmente nosotros ahora utilizamos tarjeta de crédito. Y tarjeta de crédito es muy cómodo, pero podemos perder nuestra tarjeta de crédito. Por eso, muchos bancos están buscando una manera. La mejor manera es poner un chip dentro de persona para que no pierda. Pero hace 2000 años ya habla sobre eso. Cuando Anticristo gobierne, él va a mandar que toda la gente recibe una marca. Sin esta marca no puede vender ni comprar. Si no tiene esta marca, no pueden hacer nada. Y esto es el número 666. En toda marca tiene este sistema de 666. Este 3 es 666. Puede comparar con 6, ¿verdad? Mano derecho o el frente. Estamos viviendo en el tiempo muy astuto, de miedo. La cámara puede reconocer las caras. ¿Qué país hace esto más bien? Chino. ¿Pueden ver esto? Ellos pueden ver toda la persona y ellos saben quién es cada persona. No son los carros, pero ellos pueden reconocer toda persona. Estamos viviendo en este tiempo. Y unas señales de últimos tiempos es la restauración de Israel. Ezequiel 36, 37 y 38 habla sobre la resurrección de Israel. Ezequiel fue escrita hace 2600 años. En el último tiempo,
dice que la tierra de Israel va a ser restaurado, porque el pueblo de Israel va a regresar. Y capítulo 37 explica que el pueblo de Israel, que fueron vueltos, va a resucitar siendo ejército grande. Y 38 habla sobre la última guerra. ¿Cuándo había escrita esta profecía? Hace 2800 años. Pero esta profecía está siendo cumplido en nuestro tiempo según la palabra. Ezequiel 36 dice: Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque seca están para venir. Por casi 2000 años ellos fueron dispersados todo el mundo, pero ellos van a regresar. Esto es la ciudad en Israel, Kibbutz Mishmar. Ellos están yendo para trabajar. Hay algo que ustedes deben ver. No son los hombres, son las mujeres. Todos los hombres están en la guerra, por eso las mujeres están haciendo agricultura. Moshav. Como ven aquí, es desierto. Entre el desierto ellos pueden hacer la agricultura. Por todo el año no hay lluvia, pero ellos pueden hacer agricultura. Era así. Dice que es buena tierra si hay lluvia, pero no hay lluvia. Entonces, ¿cómo hace su agricultura? Ellos tienen el mar Galilea. Por eso, por medio de este mar, ellos dan agua por toda la tierra. Yo visitaba Israel 2 veces y ellos tienen este pipe, tubo para dar agua, la gota de agua, poco a poco. Y yo pasaba por Israel y yo dejó la tierra de Israel, pero era tierra completamente diferente. Sí, aquí es la frontera. ¿Puede ver la diferencia? La misma tierra, pero hay mucha diferencia en su frontera. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Toda ella y las ciudades serán habitadas. Y la tierra asolada será labrada y en lugar de haber permanecido asolada, cambiaba, se hizo así, la misma tierra, antes y ahora. Y el mar muerte también tiene mucha riqueza. ¿Por qué?
사람이 수영 못하는 사람이 들어가서 una persona que no puede nadar puede 대신 너무 오래 있으면 flotar en el mar. 빠져나가서요. 좀 위험해집니다. 물을 이렇게 떠보잖아요. 흐른다기보다는 좀 걸쭉해요, 이게. El líquido es muy grueso, pero tiene mucha riqueza en este mar. Tiene los minerales de este mar muerto en Israel y se puede utilizar por la guerra nuclear. Y tiene la riqueza más que Estados Unidos, Inglaterra y Francia en conjunto. 자기가 자체 생산한 석유를 이스라엘 쓰고 있기 시작했습니다. 어디서 나냐면 이 los israelitas 땅에서도 나고 comenzaba a utilizar su propia gasolina. 얼마만큼 매장돼 있다 가냐면요. 매장량이 dice que ellos tienen 가장 많은 매장량을 자랑하는 사우디아라비아보다 많대요. tiene más gasolina que Saudi Arabia. Es una nación muy fuerte ahora. Parece que Dios está muerto o está vivo. Vamos a ver Ezequiel. Ezequiel. 36, versículo 34. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, por 2000 años era asolada, pero en nuestro tiempo se hizo labrada. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Dijo hace 2000 años, 2600 años, y hoy en día cumplió completamente. ¿Esta es la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios está vivo o no? Está vivo. Dios está vivo. Y guardar su promesa. Ezequiel 37 habla sobre restauración de su pueblo. Y había muchos huesos llenos. Estaba lleno de huesos. Seco en gran manera. Y preguntó Dios. ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió, tú lo sabes. Y Dios dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oído palabras de Jehová. Y se hizo un gran ejército. Esto está hablando sobre el pueblo de Israel. Esta visión habla sobre Israel. Huesos son la casa de Israel. Hijo de hombre, nuestros huesos se sacaron y
pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos por 2000 años. Huesos se secaron y no tenemos esperanza. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y muchas veces el libro de Ezequiel dice que y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dios está vivo. Dios está vivo. Y él estaba trabajando. Y se independizó. Y había muchos países que dijo que vamos a dejarles esta tierra. Pero ellos solo querían su propia tierra. Y ellos no tenían tierra por hace 2000 años, pero ellos no fueron a otra tierra. Ellos venían así. Y ellos tenían campo así. Y poco a poco ellos trabajaban. El año 1948 y siguiente día declaró guerra las naciones de Arabia, árabe. Y había 4 guerras y ellos ganaron todos. No es porque ellos tenían una guerra, soldados grandes, ejército grande. Ellos, mucho dice, es porque Estados Unidos, sí había ayuda de Estados Unidos, pero después de la guerra, ellos cambian sus prisioneros. Por una persona de israelita, ¿cuántos cambiaban? 1000 personas. Una persona de judíos con 1000 personas de árabes. ¿Han visto esto, no? Aquí la dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Es igual en nuestro tiempo. El ejército tiene más árabes, pero ellos no podían vencer a Israel. Y ahora ellos no quieren pelear contra Israel porque ellos saben que ellos no pueden ganar. Y presidente Trump movió embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y hoy en día toda la gente de mundo, Israel, toda Israel del mundo está regresando a Israel. Aquí dice, cuando después de haberlos llevado a cautiva entre las naciones, sabrán que yo soy Jehová su Dios.
En Europa hay muchos. Terrorismo en Europa, por eso ellos, los judíos, tienen que regresar a su país. Y ellos están preparados a construir su tercer templo. Y voy a hablar más de esto en otro tiempo. 38, capítulo 38 de Ezequiel, versículo 9, habla sobre la última guerra y también tiene conclusión de la guerra. Y vamos a ver el tiempo de esta guerra. Versículo 8 de versículo 8 de capítulo 38 habla sobre estos países: Libia, Irán, y dice que cuando va a empezar esta guerra, de 6 años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. ¿Quién hizo, cuándo hizo esto? ¿Cuándo es el tiempo de la guerra? Nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Hoy hemos estudiado la historia de Israel. Y la Biblia y historia mueve igualmente, porque Dios está gobernando la historia. Dios está controlando, gobernando la historia de humana. Aquí dice que Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y declaró a Dios así: yo Jehová he hablado y lo haré. Y hizo, lo hizo en nuestro tiempo. Jehová significa Dios de promesa. Va a guardar toda su promesa. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cuanto más estudiamos la Biblia, más entendimos que Dios es fiel. No tiene mentira. Y guardar toda su palabra. Y hasta hoy hemos aprendido sobre las pruebas de la Biblia, que la Biblia es cierto y es verdad. Si Dios existe verdaderamente, entonces el problema que debemos encontrar es que Dios es nuestro creador y también nos guía cada paso de nosotros. Por el resto del tiempo vamos a aprender sobre la relación entre Dios y nosotros. ¿Cómo podemos recuperar nuestra relación con Dios? Y tenemos 3 días más. Y es muy difícil asistir todos los días. Pero solo 2 horas cada día, ¿no? Por 6 días. No es tiempo largo comparado con toda su vida. Por favor, tiene que dar sus corazones.
가장 중요한 것들 남은 시간 통해서 좀 함께 배우겠습니다. Y vamos a aprender más sobre otras cosas. Vamos a orar. Dios Padre vivo, lleno de amor, gracias por darnos esta oportunidad de aprender la Biblia y tu palabra. Y por medio de la palabra hemos aprendido que Dios está vivo y hemos aprendido sus obras. Por favor, ayúdanos cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo para que seamos humildes ante tu palabra, para que podamos también inclinar nuestros oídos a tu palabra. Por medio de este seminario de la Biblia, queremos recibir la salvación y queremos vivir nuestra vida teniendo la relación adecuada y correcta con Dios. Por favor, ayúdanos. Oramos, confiamos todo en tu mano poderoso y oramos en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver mañana. Nos vemos mañana.